Dicen que al pasado pisado y al presente de frente, y así debe ser. Yo por eso quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva, no es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información. Y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que algunas personas utilicen esto y pasen por encima o quieran pasar por encima de nuestros sentimientos. Yo quiero agradecer de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas, a los miles de mensajes que me han mandado de apoyo, de amor, de solidaridad, de fuerza y de berraquera. De verdad que es muy importante para mí. Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia. Yo quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieran vivir en un país de oportunidades, que no nos desviemos, no nos dejemos desconcentrar. Eso no nos sirve. Es gente que quiere que pensemos en otras cosas y que perdamos nuestro objetivo. Vamos a trabajar con respeto, porque Colombia necesita eso, respeto. Los quiero, los bendigo desde el fondo de mi corazón. Y aquí estaré para servirles.